Actualización de noticias desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. En la FM, Everett Hopkins, gobernador de San Andrés, asegura que las autoridades están en máxima alerta por incremento de casos de COVID-19 en la isla, cuyo foco fue un barco que ancló y en el que falleció un marino con la enfermedad. En Cali, las autoridades harán hoy labores de desinfección de la Plaza de Mercado de Santa Elena, donde se han detectado varios casos de personas contagiadas con COVID-19. El dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.880 pesos. El euro se cotiza en 4.213, son indicadores del diario La República. La Comisión Europea urgió a un retorno progresivo del turismo con el levantamiento gradual de las restricciones de circulación vinculadas a la pandemia, con objeto a su vez de salvar la temporada turística. Y para obtener el visto bueno a la reanudación del sábado, la Bundesliga... Ha presentado un protocolo sanitario muy estricto de 51 páginas que dirigirá casi todos los aspectos de la vida, jugadores y cuerpos técnicos. Soy Azuri Chama, desde la FM para la Mega y Estaciones Musicales de RCN. Más información: www.afm.com.co.